Creo que se vivió con mucha responsabilidad. En lo personal estuve de cerca desde las primeras entrevistas, incluso a las precandidatas, para después conocer a la embajadora que vino de cada departamento y terminar armando lo que iba a ser esta presentación del sábado, donde en vivo cada una de ellas se expresó sobre los temas que quería comentar. Y creo que ellas mismas, futuras candidatas a embajadoras, se han dado cuenta del potencial que tiene ese espacio a plantear un verdadero liderazgo. O sea, esto tiene más que ver con una candidatura, personas que están diciendo lo que quieren, con una afluencia impensable. O sea, qué chica de 18 años de historia o lo que quiere de su provincia. Y eso es un espacio con que podrá variar la homogeneidad de sus vestuarios y si hay diversidad de edades, por ejemplo, sería muy interesante. Me hubiera gustado mayor que tenga ganas de ocupar ese lugar, pero bueno, seguramente es que es un espacio a ocupar. Es como cuando se abre un escenario, tal vez el primer año es escasa y estamos tímidos en ocuparlo, pero seguramente el año que viene. Del marketing y de la difusión, la presencia de algunas celebridades, Valeria Massa, Marley. ¿A vos cómo te cuadra la presencia, por lo tan sanjuanino, de estas figuras? Hablamos siempre famosos y eso es la primera justificación de por qué tienen que estar en quienes traccionan a veces una opinión pública que no está tan interesada en estas cosas que estamos hablando, que tienen que ver con detalles de lo artístico o las presentaciones musicales o el contenido de los stands, sino más bien que ese enganche de que venga una figura tan conocida de la televisión puede hacer que se interesen por la fiesta. Pero además hay que pensar que eso no necesariamente implica un gasto, sino Valeria Massa era la conductora de un especial de televisión y estaba aquí por estos días y que participara del espectáculo final para salirnos de esa imagen que tenemos nosotros de una modelo que por ser hermosa o estar dentro de ciertos cánones de belleza ha recorrido el mundo y darnos cuenta que en realidad ella cuenta que su mayor fortaleza que le ha permitido seguir una carrera tan exitosa ha tenido que ver con ser nadadora desde los 6 años. Bueno, creo que es un testimonio muy válido. Lo mismo enterarnos que Marley hizo sus prácticas de hotelería En en el San hotel Juan, que en realidad fue un dato que pasó la propia Marcela Poda, nos comentó y él estuvo más que contento de que de eso se tratara su intervención. Creo que todas esas presentaciones han tenido una mirada muy humana y sobre todo vinculadas con la autosuperación, que de verdad es esa traducción individual de la evolución.